Qué cortito ha sido este viaje. Entre que Elma casi no podía conmigo y que la señora se ha dado cuenta de que su bici faltaba, Elma... Lo siento, le dejamos aquí su bici. Es que... Es que, bueno, este es nuestro coche. Le cambiamos la bici por el coche. Bueno, no, yo el coche no le podría manejar. Y no estaba tiene carne de conducir. Era que por donde tenía que empezar. Claro, pero si le quitan la bici, vaya faena, claro, ¿no? Aquí en el pueblo. Pues andando todos los días para todos los sitios. ¿Cómo se llama usted? Benita Fernández Baillo. Benita, ¿es de Quintana de Rueda? Sí, soy la presidenta de la Asociación de Jubilados. No me digas. Sí. ¿Y aquí del pueblo? Sí, del ayuntamiento. Bueno, vienen del ayuntamiento, de Valdepolo, de Villamondrín, algunas veces. Vamos, que los socios son tanto de Quintana, no, la mayoría de Quintana. ¿Sí? Y algunos de estos pueblos. ¿Y se lo pasan muy bien los jubilados? Sí, ¿qué es lo sí, que sí, lo pasamos muy bien, gimnasia, taller de memoria y manualidades, muy bien, que lo pasamos muy bien. Y no, lo de taller cosas. De memoria sí que funciona, porque no se le ha olvidado de que la bici es suya, ¿eh? No, ni siquiera ha echado un vistazo al patio para ver si tenía la bici dentro, no, ha dicho, aquí estaba la bici y me la han llevado. ¿Y hay muchos jubilados aquí en el pueblo o no? Pues 120 somos en la asociación. ¿Algún Benita, día? Bueno, ya que no nos dejas la bici, bueno, es normal, la bici es suya, punto, no hay más. Ya la hemos cogido bastante porque se la ha robado y andar un poquito más en el pueblo. Bueno, nosotras queremos, tenemos un objetivo en este programa de hoy, en cada programa intentamos tener un objetivo. En esta ocasión queremos ordeñar una vaca o unas cuantas. ¿Dónde podemos ir? ¿A quién nos aconsejas? Sí. ¿A qué casa nos aconsejas? Pues mira, ¿en el pueblo? ¿Podemos acercarnos por aquí por el pueblo? ¿Hay que salir un poquito? No. Aquí lo que pasa es que no hay muchas, pero ahora mismo la que mejor para esa otra calle. El dueño se llama Pepe Puente. Pepe Puente, así que buscar a Pepe Puente. ¿Y cuántas vacas puede tener él? Pues tendrá 25. Bien, ¿no? O que tenga dos nos vale. O que tenga dos, pero que den leche es suficiente. Ahí es donde mejor entráis porque... Está la nave así abierto para aquí, para la calle, y los otros las tienen en la huerta. No iríais a ir a una huerta. Ahí sería más fácil. Pepe Puente, vamos a por él. Por cierto, Benita, una cosa. ¿Usted ve Leones Así Magazine? Sí. Todo... Es muy raro que no lo vea todos los días. Es nuestra fan, nuestra telespectadora fiel. Por eso no va a tener en cuenta que le hayamos quitado la bici de la puerta de su casa, ¿no? Nos ha perdonado, bueno, sobre todo a Elma, ¿eh? Encantada con Abel. Bueno, lo que no me gusta es que me gustaría ser más joven y eso, no salir así de vieja. ¿Por qué? Anda, pero que no lo demás, vivido usted ya su juventud. Lo demás, nada. Ya, vamos, que sí me... ¿Cuántos años tiene? 75. Oye, podríamos hacer una cosa. ¿Nos podía guiar? Sí, queda muy lejos de aquí. ¿Andando a cuánto tiempo? A 2 minutos. Pues venga, vámonos. ¿Nos guía usted, Benita? ¿Nos guía? Sí. Venga. Venga, pues vamos andando y vamos a ver si podemos ordeñarlas, para ver si nos podemos llevar esa leche para casa, ¿eh, Elma? Venga, es un reto, yo no lo sé, pero vamos, aprendemos de todo en este recorrido. Parece que hemos llegado, pero ¿estará Pepe Puente por aquí o no? Las vacas sí están. Las vacas y las vacas no tienen otra cosa que hacer y por la tarde. Pero Pepe seguramente sí, no habrá dejado de trabajar, porque además de tener vacas, también tiene hectáreas donde trabajar. Sí, tiene agricultura también. Esto, ya, claro, el teléfono móvil de Pepe no lo tenéis. Pues yo no, y Benita tampoco, ¿no? Y yo tampoco, lo único en casa desde allí, buscaríamos el fijo. De Rueda. ¿Aquí encontraremos alguna vaca que ordeñar? ¿Tú qué crees? Hombre, no lo sé. Vamos a intentarlo. ¿Qué te parece si tú vas buscando por el pueblo? ¿Con quién hablar y a quién entrevistar? Y yo mientras voy en busca de vacas. Sí, voy a hablar con esas señoras que las he visto ahí tomando el sol, que me ha dado muchísima envidia. Y mientras tú vas buscando alguna vaca... Venga, perfecto. Nos vemos. Hasta ahora, Emma. Chao. Hola, señoras. Buenas tardes. Qué bien se está aquí tomando el sol, ¿no? Hombre, claro que sí. ¿Me permiten que me siente con ustedes? Que como hay un trocito de banco... Y yo que no soy muy gordita, que estoy un poquito delgadita, yo aquí entraba bien. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo Nati. Nati. ¿Usted? Yo Casilda. Yo Concepción Espinosa. Concepción Espinosa. ¿Y son todas de este pueblo? Todas. ¿Sí? Todas. ¿Las tres? ¿Desde hace cuánto tiempo que viven aquí en el pueblo? ¿Toda la vida? Uy, yo desde chiquitina. ¿Sí? ¿Y a qué se dedicaba de chiquitina? ¿Qué es lo que hacía en el pueblo?
O sea, ¿qué me iba a quedar? De chiquitina me cuidaban. ¿Y ya cuando fue un poquito más mayor, qué es lo que hacía aquí en el pueblo? Sí, pues entonces ya de un sitio para otro, para la escuela. ¿Qué es lo que hacía aquí en el pueblo? Pues lo mismo que todas. ¿Es un pueblo grande este o no? No, muy grande no, pero... ¿Cuántos vecinos puede haber por aquí? ¿Cuántos vecinos puede haber, Nati? ¿Cuántos vecinos? Me parece que somos 61 o más. ¿Y a esta hora está siempre este banco ocupado por ustedes o no? Pues a estas horas este casi siempre. O sea que si venimos a Saechores de Rueda, cualquier otro día aquí las encontramos, las tres bien sentaditas. Habrá otras diferentes, porque yo no os voy a estar aquí ya, esta semana me marcho. No voy para Bilbao, pero aquí siempre hay. ¿Y Saechores de Rueda, ustedes saben por qué viene el nombre al pueblo? ¿Tiene algún motivo, algún porqué el nombre del pueblo o no? Yo ya no sé. Sí tenía. ¿Sí? Sí, era por los patronos del pueblo. El nombre de Saechores venía por los patronos del pueblo. Sí, sí. ¿Cuándo son las fiestas de este pueblo? Las fiestas son el 15 de septiembre. ¿Y hay buenas fiestas o no? Estoy aquí muchísimo. Lo digo por animarnos a venir aquí el equipo de la tele, ¿o no? El tercer domingo de septiembre es la fiesta. ¿Y qué es lo que se hace en las fiestas del pueblo? Aquí en la era, ¡buah!, de todo. ¿Hay baile? Hay baile. Es que nos gusta mucho eso de bailar a nosotros. Y hay aluches. ¿Qué recuerdos tiene usted de este pueblo? ¿Y qué te voy a decir yo? Recuerdos muchos. ¿Usted cuando se sienta aquí cada tarde y mira hacia la carretera, bueno, qué se le pasa por la cabeza? Pues estoy aquí y digo, fíjate, ¿qué se me va a pasar? Digo, con lo bien que lo pasábamos nosotros por ahí, de paseo, para allá y para acá, que no había coches, que nos sentábamos en mitad de la carretera a jugar. ¿Es que el pueblo ha cambiado mucho o no? Mucho, sí. ¿Y los vecinos también? Hombre, los vecinos, pues la mitad de ellos ya no están, y los que estamos... ¿Y en verano se llena esto de niños o no? Sí, yo sé. En verano hay más vida, eso notará, hay, ¿eh? Hay muchos, mucha, mucha en verano. Pues esta casa es de la más vieja del pueblo. ¿Esa de aquí, que tenemos aquí enfrente? Esta, ¿y cuál es la otra? Y aquella de la esquina, de la que vemos justo con la fachada blanca. Esa, sí, también. Esas son las más viejas de todas. Las que más recuerdos le traen, ¿eh? Bueno, pues señoras, que muchísimas gracias por habernos contado estas cositas. Pues a salir. Van a salir muy guapas ustedes en Leones Así Magazine. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué cadena? En Castilla y León Televisión, en la 8. Que no me digan que no la han visto nunca, porque no me lo voy a creer. La he visto yo hasta mediodía. Digo, toda, no me mienta. Toda la mediodía la he visto. Claro que sí. Y por las noches también dando, hay que verla. Han estado dando los pescadores que estaban pescando por todas las rías, las truchas que cogían por todo el río y por todo. Han estado dando. Pues nada, hay que seguir viendo nuestra televisión. Muchísimas gracias, señoras. Voy a ver si encuentro a mi compañera Elma, que me ha dicho, voy a ver si encuentro por aquí alguna vaca para poder ordeñarla. Y voy a ver si he encontrado alguna ganadería por aquí cerca. ¿La habrá encontrado o no? No sé, de verdad, pues nada. Voy a preguntárselo, a ver si he tenido que ir muy lejos o a ver si no he encontrado nada. Muchísimas gracias, señoras. Hasta otra. Adiós.